Señoras, señores, autoridades, estamos aquí esta noche para presentar la app Ecos del Paisaje. Una app diferente, pero tiempo habrá a lo largo de la noche para ir desvelando los detalles de la aplicación. Antes de empezar, me gustaría dar la palabra para empezar. Antes de empezar, me gustaría dar la palabra a... Es una app. ¿Una? ¿Sí? Sí. Hay que descargarse. De espacio virtual. Hay que descargarse. En el aire. Esto se ha descargado, de mi pésame, es que para los que estamos parece más bien acá, pero a mí no. Necesita un móvil, ¿sabes? Para... Claro. O sea, que su móvil no. Mi móvil no existe. Consigo yo. ¿Alguien me puede dejar un móvil? Eso lo puede. Bueno, pues mientras este señor tiene un móvil, tú a tu nivel. Vale, gracias. Le vamos a dar la palabra al señor presidente de la Comisión de Turismo y Desarrollo de la Comarca Hoya de Huesca, Roberto Oroz Constante. Un aplauso para él. Así que bueno, simplemente en primer lugar decir que estamos hoy para presentar una aplicación bastante exclusiva, una aplicación muy llevadera a todo tipo de público, a la que os invitamos desde la Comarca de Hoya de Huesca a que descarguéis individualmente como personas y que la disfrutéis, es para todo tipo de usuarios y por supuesto a todos aquellos que tenéis algo de relación con el sector turístico, tanto intuitiva es para nosotros como personas, como para los clientes que puedan llegar a nuestro territorio. De modo que tiene que ser una lanzadera para que la gente que ha de venir a esta tierra la disfrute, la conozca mejor. Es una herramienta tecnológica fácil, es una herramienta tecnológica que nos invita a llegar a todo el territorio. Son 7 rutas, muy bien trabajadas, muy profesionales y, bueno, que sin duda pues no dejarán indiferente a nadie. Por último, me queda decir que es un trabajo que no existe en Aragón. Antes fuera hablábamos de que podemos llegar a un segmento, a un sector de público que no solo tiene que ser estrictamente literario. Podemos ser padres con niños, puede ser gente mayor, puede ser simplemente gente que viaje sola y seguro que configurará nuestros paisajes, nuestro patrimonio, nuestro territorio de la mano de este gran desarrollo que han hecho profesionales a los que no voy a presentar porque los vais a ver a lo largo de la gala. Felicitar a los que habéis contribuido en este trabajo, que me estáis viendo aquí en primera fila. Creo que es algo que ha quedado soberbio, por decirlo de alguna forma. No solo muy bien, sino extraordinariamente bien. Y, bueno, por supuesto, agradecer la asistencia de todos, agradecer la asistencia a compañeros y autoridades del Consejo Comarcal, que acabamos de estar ahora juntos, pero creo que nos acompañáis con sensibilidad del territorio. Por supuesto, ensalzar de nuevo el trabajo de los profesionales que han contribuido en la aplicación y del servicio técnico de la comarca, que es la maquinaria que un poquito lo ha puesto en marcha. Y bueno, también agradecer la cesión de este espacio, de esta sala, de este salón de alto monta, que os invito a que cuando se encienda la luz veáis la maravilla artística que tenemos y que el Estado gentilmente nos ha prestado para disfrutar en la tarde de hoy. No quiero extenderme, no es mi cometido, disfrutar de la barra, disfrutar de la gala, disfrutar del espacio y sobre todo disfrutirlo por ahí, que vale la pena, seguro, como todos los programas que hacemos en esta comarca, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias. Pues vamos con un pequeño anticipo de lo que son las rutas. Vamos con la primera ruta, Más allá de nunca. Ocurre en 1958. Miguel tiene 15 años y vive en Madrid, rodeado de mujeres. Este año será la primera vez que salga del valle y vaya a Huesca a la Feria de San Andrés en finales de abril. Un viaje al mundo de los adultos. El lunes bajaremos a Huesca, a la Feria de San Andrés, y me muero de ganas. He oído hablar tantas veces de ella. Este año por fin el padre ha dicho que me llevará para ayudar. No pude imaginar un sitio tan grande como dicen que es Huesca. Ni tantas mulas llenando sus calles, ni tantas gentes paseando por ellas, ni campos enormes como los que dice mi padre que hay en Castilla. ¿Será verdad que el mundo es tan grande? ¿Será que es pequeño nuestro valle? Para trabajar la parte visual hemos necesitado a un ilustrador. Allí dale un móvil. Perdón. ¿Lo has dejado ya? ¿Lo has dejado hoy? Hay que nunca. Y no me ha quedado la clave, pero sí, viendo la... Muy complicada, no puede ser tampoco, quiero decir. Yo sí no, porque me parece que seas... No. O sea, igual, pero tú no. A ver si termino. A ver si... 1, 2, 3, 4. Y ya está. Oye, soy que bien no plata para intentar. No de más vueltas, no voy a dar la vuelta a las cosas. Luego el 4 no te ha matado. La tira siempre se me da un... ¿Cómo se llama la...? Ecos en el paisaje. Ecos en el paisaje. Sí. Una película de la vez. Ecos en el paisaje. Pues me hay mucha huella aquí, nada. Y que dice que yo como este, que decir, cerca del cielo, a que es un teórico, interesante. Mira, yo voy a ver si lo recomiendo, ¿vale? Y mientras seguimos con la sala, pues voy a preguntarle a... Perdón, que... Bueno, pues mientras se descarga la app, dimos paso a nuestro siguiente protagonista. Como he dicho, el artista encargado de la parte visual, el ilustrador David Víano. Un aplauso para él. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por la asistencia, por invitarme. Este espacio es espectacular. La verdad es que yo vivo de Zaragoza, pero sí que siento muy cercano esta tierra, esta ciudad, y pude trabajar muchas veces con esta ciudad y con esta provincia, y la verdad es que es un tremendo y lo siento muy cerca. Estoy a muy pocos kilómetros de aquí y la verdad es que para mí esto es casi una parte mía, ¿no? Bueno, yo quería agradecer lo que hemos escrito, porque si no me voy a poner nervioso. Quería agradecer a todos los que han participado en el proyecto, bueno, a las autoridades, por supuesto, por invitarnos a esto, y quería agradecer a todos los que han participado en el proyecto de Ecos en el Paisaje, porque realmente el resultado es espectacular, es fantástico. Quiero agradecer especialmente a Rosa Provo de la comarca y a todo su equipo por la confianza en mi trabajo, y a Sandra Rabás por ser una magnífica compañera literaria. El trabajo como ilustrador ha sido el de poner en imágenes los bellos relatos que ha imaginado Sandra. Aunque tenía una dificultad, porque en mi caso lo principal era que se visualizara el paisaje, el entorno por encima de cualquier otra característica gráfica. Conseguir que el usuario supiera lo que se va a encontrar cuando recorra cada una de las rutas. Y tengo que agradecerles a toda esa disposición de todo el material que me han aportado, tanto fotográfico como de cualquier otro tipo, para poder plasmar con la máxima fidelidad cada uno de los paisajes que hemos realizado durante el periodo, que además tuvimos unas circunstancias de proyecto lleva mucho tiempo y nos tocó trabajarlo en un periodo de confinamiento donde no podíamos podernos mover de nuestro espacio tan limitado, y toda la información que nos fueron apartando, la verdad es que fue una ayuda tremenda. Si no, sin ese complicidad del equipo hubiera sido imposible. Yo he procurado mantener una coherencia formal con cada una de las rutas y que los personajes creados por Sandra pasearán por tan estupendos escenarios. Cada ruta lleva un tono de color unificado para diferenciar cada una de las rutas. En unas viajes al pasado, en otras recorres al presente, pero siempre los paisajes de la comarca se reconocerán desde cualquier dispositivo móvil. Mis ilustraciones se han usado para muy diferentes soportes, como libros, carteles, juguetes, animaciones o incluso vallas, pero nunca había participado en nada. Y esta, que resulta un proyecto muy original y muy valiente, una iniciativa súper original, y realmente me parece un orgullo participar en este proyecto, porque es aúna la promoción del paisaje, del entorno, con la literatura, que es nuestra parte vital, ¿no? Así que felicidades por esta iniciativa y muchísimas gracias. Ahora damos paso a un aperitivo de la segunda ruta, con una historia que se desarrolla en 2019, el viaje al tesoro de Cepos. La distancia entre los dos hermanos es tan grande como los kilómetros que los separan. La muerte de su abuela hará que vuelvan a estar juntos por unas horas. Tesoros, vistas, trabajar juntos. La última gran idea de la abuela para volver a reunirnos. ¿Puedes explicarme bien lo que es esta nena? ¿A ti te dijo algo antes de morir? No, nunca me dijo nada, aunque el último mes casi no la vi. ¿Y ahora qué hacemos con eso? ¿Nos lo llevamos? No, es la norma básica del juego. El tesoro se queda aquí para el siguiente que lo guste. Nosotros solo tenemos que hacer una foto para que el notario vea que hemos estado aquí. No hagas el tonto. ¿O quieres que le mandes la foto al notario? No, no estaría bien. Podría verlo si bien eres el poco que te divierten estas cosas. Y ahora vamos a dar paso a quien ha sido la responsable de la parte técnica. Bueno, esta app es una pasada, ¿verdad? Y explicar, y todavía no tengo la tengo muy pillada, ¿eh? Se me ha escapado. A ver, aquí. Sí, ahí está. Súper bien para esto. Es que claro, voy a juntar, mira, en los recursos turísticos de la comarca. Lo que sea, pero es fantástico, ¿no? Tienes aquí pues, agendas, tienes mapas, planos, senderos, rutas, vétete. Eso lo acabé de descubrir ahora mismo. No, ahí me ha pagado. Se me ha pagado. Me da un papel por este estilo, y 50 años. Pero bien, oye, pero hay, mira, agenda de eventos, y hay una movida aquí, que es, o sea, puedes hacer un recorrido virtual de 360 grados. Claro, si no te puedo dar que lo haces un recorrido virtual. No sé por dónde. Muy bien. Sí. Pues le dejamos ahí con su recorrido virtual. Y nosotros vamos a presentar a la responsable de la parte tecnológica de la app, Pilar Ortigues, de la empresa AT Mobile Labs. Un aplauso para ella. Bueno, pues nosotros somos la empresa técnica que hemos hecho toda la parte tecnológica de la app. Somos una empresa de la tierra, somos una empresa aragonesa que llevamos desde el 2008 haciendo apps. Empezamos cuando nadie sabía lo que era el smartphone, empezaba por aquel entonces, era complicado vender una app sin que la gente supiera lo que era el smartphone. Tenemos más de 150 apps por toda España, tenemos también Latinoamérica y en Portugal, y nuestras apps han quedado durante 2 años finalistas como mejor app de información turística en un concurso que hacen en Fitur y Fitur. Cuando Rosa nos planteó este reto, la comarca, la verdad es que, bueno, yo me planteé una app de información turística como las que hacemos, pues, bueno, dónde comer, dónde dormir, no me podía imaginar el resultado. Sinceramente es increíble. Nos ha costado incluso catalogarla, en los stores es difícil meter, solamente te permiten una categoría, en principio le íbamos a meter en turismo y al final hemos conseguido meter una subcategoría que es libros, literatura, para que la gente se la pueda descargar tanto como una ruta de viajes como una categoría de audiolibro. Bueno, la app es una app nativa tanto para Android como para iPhone, que está disponible en cualquiera de los 2 markets. Te la puedes descargar bien a través de un código QR o bien a través de una URL que han dispuesto en la web de la comarca, como poniendo en el market Ecos en el Paisaje, Hoya de Huesca y ya aparece. Pese a que tenga unas soluciones que son muy largas, está preparada para que no pese demasiado. Hoy en día vamos todos un poco pillados de espacio en los móviles, entonces, bueno, en la que más pesas en iPhone son 80 megas, o sea que es muy razonable que te puedas descargar la aplicación. Funcionan tanto en offline como en online, es decir, que si aunque no tuvieras cobertura, seguirías teniendo la información de las rutas. Y al final son unas rutas que hay que seguirlas. Empieza la introducción, el punto 1, el punto 2, el punto 3, y es lo que da sentido a la ruta. Porque son los relatos que hay que empezar desde el punto 1, ¿no? Como todo va geolocalizado, desde el punto 1 al punto 2, pues te sientas en tu coche tranquilamente y vas escuchando la narración de todo lo que vas a ver maravilloso y del cuento que te están contando. La verdad es que, insisto, de todas las apps que hemos hecho hasta el momento, es sin lugar a dudas la más espectacular a nivel de contenidos y luego las ilustraciones son increíbles. El equipo que ha trabajado es impresionante. Así que muchísimas gracias a la comarca por confiar en nosotros y a todos mis compañeros por haber hecho este trabajo. Y ahora vamos con un adelanto de la tercera ruta, el pincel de la vida. A veces hay que viajar lejos para darse cuenta de dónde venimos y cuál debe ser el camino que debemos elegir para continuar. Ya, el restaurador canadiense viaja desde Toronto a la Hoya de Huesca para llenarse de sus recuerdos y encontrarse a sí mismo. El tiempo, mis pasos y mis pensamientos. Quiero visitar iglesias, monasterios, ver murallas y castillos, pero hay tanto patrimonio en esta tierra que lo único que quería sería llenarme la cabeza de más dudas. Por eso elegí andar. Es una manera de limitar lo que voy a ver y al mismo tiempo de escuchar lo que este paisaje, estos monumentos y los recuerdos de Mateo me tienen que contar. La idea de este viaje es encontrar su memoria, la fuente de su pasión, pero también encontrarme a mí mismo. Y ahora vamos a conocer a la responsable del material. Hola, 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 hola. Que no hay cobertura, que no hay cobertura. Hola, hola. Ya, hola. Carmen, no. Carmen, por favor. Carmen, ¿qué? No. ¡Ah, no! ¿Qué es? Vale, vale, no, que Carmen me ha dejado el... Somos amigos, para amigos tampoco, la verdad. No se acabó de conocer. De ahora, ya los amigos, ¿sabes cómo son ahora los amigos? Cualquier amigo, ¿no? La que hoy la he conocido. En una app. En una app, ¿eh? Una app de monumentos, ¿eh? ¡Monumento! ¡Monumento! De chino. ¿Cómo se llama? La... Tinder. Tinder. Algo que pone... Debe ser tu marido, porque pone aquí. Y pues no sé, ha colado. No me puedan sacar a ellos porque Tinder tienes, o sea que... Yo estoy viendo aquí, le he puesto la foto del perfil. Mira, la foto de Chanel. Muy bien. Pues ya, si eso tú... ya os llamaréis o lo que sea, o sea, que no damos cosas mías, ¿sabes? Hay que ver cómo está la cosa. Está con nosotros la persona que ha desarrollado todo el material promocional, cookies, anuncios, materiales para las redes sociales, los vídeos, el vídeo de arranque del app y con la colaboración de Juanjo Javier, recomponiendo la música. Está con nosotros Marta Javier. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, agradecer a la comarca de La Hoya de Huesca por confiar en nosotros para desarrollar esta parte promocional precisamente del proyecto, que desde el principio, ya os digo que nos pareció una propuesta inclasificable totalmente y muy, muy original. Nuestra aportación al proyecto, como comentabas, tiene que ver con todos los aspectos relacionados con la difusión y con la comunicación, desde el diseño de los materiales promocionales hasta la realización de los vídeos que veréis, bueno, un vídeo un poquito más largo que veremos hoy al final y unas pequeñas pistas que hemos hecho para cada ruta. Como podréis imaginaros, por lo que llevamos visto en esta gala, digamos que la experiencia de ordenar, articular, dar un poco de forma a los elementos que teníamos que forman parte de la app, ha sido un lujo pues, por la calidad de los textos literarios, de las ilustraciones, por la fuerza expresiva de las locuciones y sí, me gustaría hacer una mención especial a la voz de Pedro Rebollo, un recuerdo muy especial para él, y por lo original del planteamiento de la propuesta, ¿no? Nosotros teníamos todos los ingredientes. Solo teníamos que dejarnos llevar por su poder evocador para recorrer estos escenarios de los relatos e imaginar a los protagonistas poblando estos paisajes con sus historias. Algunas imágenes que hemos grabado en algunas de estas localizaciones de las historias y la música original, como comentabas, de Juanjo Javier, completan lo que es nuestra propuesta audiovisual. Con ella invitamos al viajero curioso a que, tal como nosotros hemos hecho, se sumerja durante el proceso en estas fascinantes historias para experimentar los paisajes de la comarca de La Hoya desde otras miradas. Muchas gracias. Marta, y ahora vamos con un pequeño dato de la cuarta ruta, creciendo entre piedras. El siglo XIII nace con grandes sueños, construcciones imponentes se levantan en estas tierras y los canteros son las hormigas que construyen estos bellos monumentos. Miguel será uno de ellos. Este año de 1248 ya no es un niño, pero primero deberá aprender el oficio y convertirse en el cantero que su familia espera. Parte de madre y padre. Nací cantero, crecí entre piedra, seré cantero y moriré entre ella. Espero que de viejo, no porque caiga auxiliar o haya un desplome en las iglesias y edificios que construimos. Todos los hombres de mi casa tienen manos llenas de caña, brazos fuertes y vista precisa para sacar de la piedra lo que hay en España. Y me llamo Miguel, igual que mi padre, igual que mi amor. La app Ecos del Paisaje se plantea como unas rutas literarias, pero también se puede... ¡Hombre, ha dicho! Menos mal. Digo, esto aquí, que todo muy bien, te lo explicas todo muy clarito. Pero te estaba dejando lo importante, claro, porque es todo lo importante. Vale, hola. Una cosita, como sus compañeros. Vale, claro. Llevo, no te parece que hay muy bien, no lo sepa, pero aquí lo bueno es que te lo leen, es que eso me parece una pasada, que te lo lean. Todo lo demás, a mí me da un poco igual, y ocio me voy a fútbol, pero bueno, la que más que menos, ¿no? Yo digo que porque yo no sé qué gente es correcto, pero yo tiro más de media hora y la voy a ver. Y aquí te lo lee, o sea que hay que decirlo. Te lo lee, ¿sabes? Tú te preocupas, si tienes, si no llevo, ¿eh? Tú lo puedo, mira, yo lo leo, es mala. Pero claro, la calle, porque estoy padre en el mercantero. Que igual me da una póliza, ¿sabes? Son 10 páginas, ¿sabes? Entonces, pero no lo quieres leer, pues te pones aquí a buscar el deportivo y te lo lees. Esto es lo mismo. Lo que quieres leer es esto. Interesantísimo. Te lo lees. Y no lo estaba diciendo nada. Pues tengo una vital de... Aquí, como explicas, caballero, las notas funcionan también como audiolibros. Damos paso a Jesús Araguas, responsable de Producciones Viridiana y director de las Producciones Aragonesas. Un aplauso para Jesús. Bueno, en primer lugar, explicaros alguna cosa. Hoy hemos hecho una cosa que la gente que hacemos teatro odiamos, es poner la voz en playback sobre el actor en escena. Pero también porque pensábamos que era muy importante que oyerais las voces originales, las voces que están en la app. Porque fue un trabajo que al fin y al cabo es el trabajo que se va a oír. Para nosotros, que normalmente cuando pones la voz, pones el cuerpo y pones el gesto, poner la voz es una cosa que se suele hacer, pero pierdes un poco, los actores sienten un poco, pierden un poco su identidad, ¿no? Este fue un trabajo con unos textos muy largos, que hubo que buscar muchísimas voces, entre ellas encontraréis la de Sandra Araguas, la propia Sandra, y muchas voces, y casi todas, yo creo que todas, de gente de La Hoya, ¿no? No me quisiera olvidar de Nacho Moya, que también es un estudio de aquí de La Hoya que puso los medios para que esto se grabara en unas condiciones realmente óptimas. Y fue un trabajo realmente que estoy yo aquí, pero lo coordinó Pedro Rebollo, que había hecho bastante doblaje, cine, teatro. Y yo le encargué coordinar este proyecto. La voz que oiréis al final en el vídeo es suya, muchas voces son suyas. Y yo creo que para una persona que era la única persona que no era de La Hoya, en las voces, yo creo que de alguna manera, cuando nos dejó hace unos meses, de una manera es curioso y sentimentalmente muy gratificante que él dejara su voz, ¿no? A toda la gente que nos va a visitar, que ya no está, siga oyendo su voz en varios personajes, ¿no? También sea una especie de homenaje para él. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que confiáis en nosotros y a Sandra por escribir los textos. Y ahora colocamos la quinta historia, viaje hacia lo que no se ve. Viajar es dejarte llevar por lo que llega a tus ojos, a tus oídos, impregnarte de historias y leyendas. En 2020, una periodista viaja al Cerro Alto y descubrirá una tierra llena de cuentos y leyendas que consiguen hacerle viajar de un modo desconocido para ella. El paseo ha sido precioso. La pista es prácticamente llana y de repente he visto el camino que se abría a la mano derecha y he bajado. Nada parecía indicar que fuera a ser un pozo, ni mucho menos lo que había dentro. El color de las plantas, los líquenes, el musgo y el turquesa de las aguas me han dejado maravillado. Me he sentado un rato en sus escaleras y me he dejado embelesar por el sonido de las gotas cayendo en el agua. Las piedras están desgastadas hasta el punto de estar casi redondeadas. Y he tocado, como hipnotizada, los agujeros que habían dejado en ellas los cántaros de agua que debieron llenar mujeres y mujeres a lo largo de la historia para abastecer sus casas. Es realmente un lugar maravilloso. He viajado mucho, He visitado cuevas inmensas y pequeñas, en todos los continentes, pero no sé qué tiene esta de Piracés que no me dejaba moverme. Y ahora vamos a dar paso a la escritora que ha levantado estas 7 historias, cogiendo ecos y leyendas de los paisajes de la Hoya, para crear una galería de personajes que a través del tiempo y los espacios de nuestra comarca nos acompañan a descubrirla con una nueva mirada. Con todos nosotros, la escritora Sandra Araguas. Estaba en Galicia en un festival de cuentos y hubo que volver corriendo a casa, de que sea corriendo, pues, o sea, imposible llegar, a ver cómo llegaba desde Santiago. Así que cuando yo llegué a casa me encerré en casa y se me fueron las ganas de escribir y de todo. No más hacía que recibir llamadas de que no había trabajo, que me cancelaban todo. Y yo tenía colgando esto, había empezado a escribir las dos primeras rutas y se quedaron paralizadas porque no tenía ánimo para poder continuar. Rosa, mientras tanto, iba echando la caña, iba diciendo, Sandra, mira a ver si la podemos ir adelantando. Y bueno, poco a poco pues ya nos fuimos relajando todos un poco y aunque estábamos saliendo en confinamiento, volví a empezar a escribir las rutas. Había que repartir la comarca, entonces también hubo un tiempo en el que estuvimos hablando, barajando, a ver qué zonas eran las más interesantes, cómo podíamos unir unos puntos con otros, salirnos de las habituales que aparecen siempre en todas las guías y llamar a estas otras partes que son también preciosas pero que no aparecen en las guías convencionales. También quería que no todo estuviera contado desde la misma voz, por eso habéis oído que hay historias que están en la actualidad, pero hay otras que vienen del pasado. Hay historias que están contadas por jóvenes, como el cantero o el niño de Nocito, y hay otras que están contadas por mujeres mayores. Entonces, había también como que tratar de que la voz que sonara cada una fuera diferente, que no estuvieran todas contadas desde la misma realidad. En total son 7 rutas, y en cada ruta se visita 3 o 4 emplazamientos diferentes. Y lo que es la idea es para que cuando tú vayas en el coche de un lugar al otro te pongas ese trocito de relato y antes de llegar al sitio pues puedas tener ya la historia que te está contando. La primera ruta fue Nocito y la verdad es que la de Nocito me salió bastante fácil. Había hecho un trabajo de investigación con el Instituto de Estudios Altragoneses que se llamaba Las Ferias de San Andrés. Y tenía mucha documentación de lo que eran las ferias. Yo sabía que en Nocito se recriaba mucho ganado, igual que en toda la montaña del Alto Aragón. Y además tuve la suerte también de hacer otro trabajo que fue una recopilación de tradición oral en la Hoya de Huesca, que estuve entrevistando en Nocito y en Belsué. Entonces en Nocito hablé con Pedro y en Belsué hablé con José María. Y fue muy fácil ir de la mano de José María para poder contar esta historia. Volví a escuchar la entrevista que le había hecho a él y hay una frase que es precisamente la que luego utilizo con el niño, que la habéis podido oír, que es la medida del mundo. Si se da la realidad que este valle es pequeño en comparación de todo lo que hay en el resto. Y esto es de José María, es un hombre que ha salido muy poco de Belsué y decía que es que no le hacía falta nada más, que ya tenía allí todo y que era suficiente con el mundo que él veía allí. Así que se me quedó esa idea que si fuera un niño que salía por primera vez del valle a Huesca a ese gran mundo que eran las ferias de San Andrés y que nos transportara esa incredulidad de saber si el mundo realmente era más grande a partir de estar allí. También quiero citar a Felisa, que fue una de las cuentacuentos que era de Mesón Nuevo, que también la entrevisté. Y ella me contó, Mesón Nuevo es justo esa palmina, bueno, ese mesón que queda en la entrada del túnel de la Manzanera. Y entonces ella tenía muchas anécdotas que hablaban de los pastores que venían de Trashumancia y que se quedaban allí. Así que aproveché también anécdotas suyas para poder contar esta primera ruta. La segunda ruta es la del mapa del tesoro y en ella vamos a Bolea, Aniés, Loarre y al Mirador de los Duques, en San Samarcuello. Lo cierto es que la comarca tiene un montón de recursos muy chulos para poder viajar por la comarca y lo que hice en esta fue aprovechar un poco esos recursos que ya tenían. Tienen un programa con el geocaching que está súper chulo o también está el prepirineo clandestino que también te va guiando por distintas pistas que tienes que ir descubriendo y que también está muy chulo. Así que lo que hice fue meter esas dos historias que ya estaban montadas en la comarca dentro de estos relatos y los dos hermanos lo que tienen que hacer es ir descubriendo ese geocaching y esas pruebas que están escondidas para poder superar el reto y poder llegar a lo que su abuela había previsto para ellos y poder empezar un camino juntos. El pincel de la vida es el número 3 y nos lleva a Huesca, Barruega, Santa María la Mayor y Valdiello. Cuando pensaba en esta ruta fue una de las que más difícil, bueno, más complicado tuve para poder unirlas, qué personaje podía unir en estos distintos emplazamientos. Y me acordé de una chica que estuvo aquí en Huesca un verano, era de los primeros años que yo trabajaba aquí en Huesca de día y con el autobús turístico hacíamos visitas por la comarca. Y ella estuvo aquí pues un julio y un agosto y los fines de semana venían a hacer visitas con el autobús turístico y era canadiense y alucinaba por completo de ver todos los marrones y todos los amarillos que había. Entonces Esa fue una idea que tuve para poder ver estas 4 días, ese paisaje. Y recordaba que a ella también le gustaba mucho el gótico. Yo creo que a la de Barruega vino varias veces. Y entonces utilicé esta persona real, que ya no he vuelto a saber de ella, para poder inventar un personaje que me diera el pie de poder hacer estos pasajes que hemos hecho en estos 4 lugares. Si algo tenemos en la olla es románico y piedra-silla. Así que desde el principio tuve claro que había que tener un personaje que nos hablara precisamente de ese románico que tenemos aquí y de todos esos sillares. Que nos contase cómo había sido la transformación de nuestro territorio, cómo habían aparecido esos grandes monumentos. Y así fue como se me ocurrió la idea de ese niño cantero, joven cantero, que está en Foces, y cómo va viendo que van creciendo esas iglesias. Esta es la ruta que precisamente recorre Idieca con San Miguel de Foces, Liesa y Caspas. Otra que supuso un gran reto para mí fue la de Albero Bajo, Piracés, Sestas Salillas, Pertusa y Anteción. Soy una mujer del cuento, vivo del cuento y de las leyendas, pero cuando pensamos en ellas, yo no sé por qué la gente siempre piensa como en la montaña. Las leyendas de eso es como de la montaña, que allí es donde se ha guardado todo. Y resulta que nosotros aquí en La Hoya tenemos muchísima riqueza cultural y tenemos muchas leyendas, tenemos muchos cuentos, que solo hay que mirar para allá. Enseguida vemos el Salto de Ronda, tenemos leyendas por todas partes. Y yo quería que alguna de las rutas pues, reflejara un poco toda esa riqueza cultural que tenemos de cuentos y de leyendas. Pero no sabía muy bien cómo enfocarlo. No quería que fuera la imagen típica de una abuela que estuviera sentada en una cadera contándole los cuentos a una niña o un niño, sino que quería que estuviera trabajada de otra manera. Y el pie me lo dio precisamente lo que hemos visto del pozo moro que tenemos en Piracés. Y todas las leyendas que parecen que son historias muy chiquitinas, pero que están en toda esa zona. Así que se me ocurrió la idea de que sí, que fuera una abuela la protagonista, pero fuera una abuela normal y corriente que está sentada en el banco de la puerta de casa y una turista que llega, una periodista cansada de viajar por todas partes, viene de Nueva Delhi o de saber de dónde, cansada ya y aburrida de ver turistas por todos lados y busca algo especial. Y resulta que ese algo especial que lo encuentra aquí, ese pozo la enamora, pero no solo ese, sino también el de Albero, o cuando se encuentra con la historia de amor de los dos enamorados del Guadalajara. Entonces, había que aprovechar todo el caudal de historias que teníamos para que se enamorara esa periodista y se quedara con nuestra olla de huesca en la cabeza. Así que aproveché esto en esta ruta. La memoria de la infancia es el título del relato número 6 y quizá para mí sea la más personal. Se desarrolla en Almudena, Tormos y Montmesa. Y para él tiré de la memoria de los habitantes de Almudena, donde también estuve haciendo un trabajo de recopilación de tradición oral y donde me contaron un montón de historias. Así que el arranque de esta historia que tenía que suceder allí, pues lo hice a través de una niña que nos contaba cómo había sido la infancia en Almudena, pasando por muchas de las tradiciones que las abuelas y abuelos de Almudena me habían contado. Pero después había que ir a Tormos y por más que investigue no había mucha historia en Tormos. Es un pueblo que está casi mudo, queda muy poquita gente, poco de aquel gran esplendor que hubo en Tormos mientras estuvo la construcción de la presa, pero resulta que mi madre vivió en Tormos unos años y tenía en casa mucha información que no conseguía encontrar en ningún lugar. Y como dicen que los escritores somos un poco ladrones de las realidades que nos rodean, pues al final le dije a mi madre que me fuera contando anécdotas de su infancia en Tormos. Y lo que hice fue aprovechar pues, todas esas historias que ella me iba contando para hilar la historia que transcurre entre Almudena, Tormos y Montmesa. Por último queda la ruta a la sombra de los Mayos, que recorre Ayer de Riglos, Agüero y Murillo de Gallo. Y en esta me permití pues, buscar personajes un poquito más literarios. No cerrarme en lo que era la historia del reino de los Mayos, que ya la conocemos todos muchos, a Doña Berta. Teníamos que salir de allí, no vale que porque tengamos un castillo impresionante o porque tengamos esta historia así tan contundente de Doña Berta, nos cerremos a esa, había que darle otra vuelta. Así que tiré un poquito más adelante la historia, me fui hasta los Condes de Urries. Y a partir de allí tiré, pero no quería que fueran precisamente los grandes de la historia los protagonistas, sino que preferí que fuera pues, gente un poquito más llana, que fueran pues eso, los criados o la doncella la que nos fueran contando esa historia. Y un poquito también el nacimiento de una historia de amor que también nos va a ayudar a ir acompañándolos en ese camino. Un amor que nos permitiera emocionarnos con ellos y al mismo tiempo que nos permitiera ver también cómo era la vida o cómo supuestamente era la vida de la gente del pueblo en esa zona. He intentado con estos relatos que imaginemos una olla de Huesca que emocione, que baje el telón de los grandes monumentos para levantar de las pequeñas historias que, aunque ficticias, quizás pudieron habitar entre esos paisajes seguros. Detrás de cada ruta hay muchísima documentación, horas de investigación recopilando datos históricos, tanto históricos como antropológicos, con el objetivo de hacer que todo aquel que se acerque a ellos disfrute de esos ecos que resuenan en nuestro territorio. Solo me queda dar las gracias al área de turismo, de verdad, por apostar por algo tan innovador y tan diferente. Yo, ciertamente, la primera vez que me lo contó Rosa dije, espera, vuelvo a decir que no lo he entendido bien. pero la vi muy convencida y tenía mucha creencia en que podíamos sacarlo adelante. Y verlo 2 años después aquí, de verdad que es una verdadera maravilla. Y lo que sí que me queda es dar las gracias a toda la gente que ha participado. No podía imaginar que mis relatos ni tuvieran el colorido que tienen gracias a David, ni tampoco la sonoridad, esas voces tan bonitas y tan acertadas con los personajes, el despliegue de los vídeos, que de verdad que me emocioné un montón cuando vi los vídeos de la promoción, o cuando vi la app me dijo Rosa, ya está, todavía no para la gente, pero ya está, échale un ojo. Y de verdad que me palpitaba el corazón cuando lo vi. Estos días en el coche he ido oyendo otra vez todos los relatos y me emocionó un montón. Espero que esta emoción también os llegue a vosotros. Así que solo me queda deciros que os la descarguéis, incluso para turista este que se ha perdido, descargarosla. Si queréis lo podéis leer, pero si es demasiado fuerte os lo van a contar y además os lo van a contar muy bien. Y espero que esas voces que desde vuestros teléfonos oigáis os transporten a otras vidas, a otros momentos, y que deseo que queden además resonando en vuestras cabezas, no solo en el rato de oírlo, sino que días después lo sigáis oyendo y oyendo para que se lo recomendéis también a los que tengáis por al lado. Muchísimas gracias por este sueño. Y ahora contamos la sexta historia, la memoria de la infancia. Viajar al paraíso de la infancia hace que el corazón se acelere, la sonrisa abrigue los recuerdos. Hace más de 60 años que se fue de los pueblos donde creció, pero siempre va con ella. Y hoy regresa. Pero en 2020 los paisajes de Andrés, Tornos y Montesa no son los mismos que vieron sus ojos. Paseo por estas calles y el corazón se me llena de alegría. Hacía muchos años que le decía a mi hija que me tenía que traer, pero siempre está ocupada con las clases del colegio, o con los críos, o con las mil cosas que le hacen correr todos los días. Nos fuimos hace mucho de este lugar, el trabajo se acabó y mi padre nos llevó a Zaragoza, ciudad grande y descomunal para los niños que habíamos crecido rodeados de monte, pero que ofrecía la promesa de un trabajo seguro y una casa en un gran edificio. Pero ayer mi hija me sorprendió cuando me llamó. Hoy es mi cumpleaños, pensaba que me llamaba para decirme que iríamos a comer a algún sitio como los otros años. Pero no imaginaba que el misterio de mi hija me iba a traer a este lugar donde fui tan feliz. Y estamos llegando al final, a la última de las 7 rutas, la sombra de los montaños. María es doncella de doña Greta, marquesa de Urries, con quien partirá el viaje por sus dominios. En los albores del siglo XVI, el viaje desde Ayarte por las tierras del Río Seguro entrañaba sorpresas. El viaje transformará a María por los parajes que va a descubrir, pero sobre todo por unos ojos por los que se van. Soy María Gallego, doncella personal de doña Greta de la Luza, esposa del gran Hugo de Urries. La familia Urries siempre ha sembrado admiración entre la gente de la Galleguera y sus riquezas están muy por encima del resto de familias que viven en Ayerbe. Es una villa grande, con mucho comercio y grandes fiestas. Aquí acude toda la comarca a abastecerse y en las ferias de San Miguel el pueblo se llena de gentes venidas desde lejos para comprar, vender, buscar nuevos amos para trabajar, nuevos criados que contratar. Las calles siempre están animadas, los tratos se cierran en las plazas y tabernas, Ayer es sinónimo de negocios, de prosperidad. Y con la presentación de estas 7 historias y de las personas que han desarrollado esta nueva herramienta o que descubrir con nuevos ojos los paisajes de la Hoya, damos fin a este acto. Caballero. Bien, caballero. Una pasada. ¿Le ha quedado claro? Como clarísimo. Estoy ahora en la ruta maya. Una pasada. Pues veamos el último de los vídeos. Ecos en el paisaje. 7 relatos, 7 rutas que nos harán viajar por el territorio de la Hoya de Huesca de una manera diferente. A través de los protagonistas de estas historias, recorreremos diferentes épocas que dejaron su testimonio en el paisaje y en sus censos. Un adolescente que sale por primera vez de su pueblo. El lunes bajaremos a Huesca, a la Feria de San Andrés, y me muero de ganas. He oído hablar tantas veces de ella. Unos hermanos distanciados. El tesoro está más abajo. Solo a ti se te ocurriría hacerme subir hasta aquí arriba con estos zapatos con los ojos de contrapuntes. Un peregrino canadiense amante del arte. He decidido viajar andando, escuchando el tiempo, mis pasos y mis pensamientos. Un joven cantero. Soy hijo de cantero y nieto de cantero por parte de madre. Nací cantero, crecí entre piedras, seré cantero y moriré entre ella. Una periodista de viajes. Cada vez es más difícil encontrar lugares misteriosos y desconocidos. Esta tierra está llena de leyendas. Una niña en el cuerpo de una anciana. Mi día favorito del año era San Roque, la fiesta de nuestra calle. No imaginaba que el misterio de mi hija me iba a traer a este lugar donde fui tan feliz. Y una joven doncella. Nos detenemos en un salir en el camino. Descubro toda la majestuosidad de estas montañas. Historias que nos inviten a ver la Hoya de Huesca desde otra perspectiva. Ecos en el paisaje. Rutas para viajar desde las palabras que brotan de los paisajes.